Es piloto y presunto marero. Se trata de Carlos Francisco Pérez Tino, de 27 años, conductor de un bus de la ruta 40R. Fue capturado junto a una mujer y dos hombres, señalados de formar parte de una estructura criminal que minutos antes atacó a balazos al piloto de un microbús que se dirigía desde la colonia El Milagro hacia Sacoj, zona 6 de Misco. No se registraron personas heridas o fallecidas. La Policía Nacional Civil inició una persecución hasta lograr la aprehensión de Pérez Tino y de Yajaira Betzabel López Aldaña, de 32 años, O'Brien Guamuch y Ludwig Alexander Martínez Erazo, alias El Guiro, de 35 años, quienes tenían planeado cometer otro ataque. Se tenía información sobre ataques a pilotos de microbuses del área del Milagro y ahora pues se captura a estos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha, que tienen armas de fuego, que tienen armas de fuego automáticas, que tenían bastante munición y se conducían a bordo de un vehículo rojo. Al momento de notar la presencia policial, intentaron darse la fuga. Según las fuerzas de seguridad, en muchas ocasiones algunos pilotos de buses, tuk-tuk o taxis también forman parte de estructuras dedicadas al cobro de la extorsión. Exacto, no es la primera vez que se captura a un piloto de bus que está involucrado en temas de extorsión, o a un piloto de un mototaxi que está implicado en temas de extorsión, o incluso a un taxista que se encuentra implicado en extorsión. Lo más importante acá es la denuncia. No se puede venir y satanizar a los pilotos de los transportes. A los capturados se les incautó una subametralladora de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad y una pistola calibre 9 milímetros, con las que supuestamente habrían cometido los ataques en contra de pilotos de microbuses. También municiones, marihuana y los vehículos en los que se transportaban.